Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles UPADI y la Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural y Sísmica les da la bienvenida a la charla de esta tarde: Aplicación del método de los elementos finitos para el cálculo de conexiones de acero. A cargo del panelista el ingeniero David Alejandro Acevedo Viera. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero José Luis Barzuna, que nos presentará al panelista de esta tarde. Muchas gracias, Carol. Eh, buenas tardes. Quiero agradecerles por acompañarnos hoy en este webinar, Aplicación del Método CBFM para el Cálculo de Conexiones de Acero. El webinar está a cargo del ingeniero David Alejandro Acevedo Viera, quien es graduado de la Universidad Central de Venezuela como ingeniero civil, con en cálculo estructural, y capacitado en el modelado de elementos finitos con idea estática. Sin más por el momento, los dejo con el ingeniero Acevedo. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas. Eh, no sé si me escuchan. Solo confirmarme eso. Sí, todo bien. Sí, es correcto. Perfecto. Este, bueno, eh, bienvenidas a usted, su webinar, realmente. Yo solo voy a, a estar acá con ustedes explicándole algunas de las cosas sobre el método ¿no? y lo que es idea estática conexión. Eh, el webinar es titulado diseño de conexiones con el método de los elementos finitos, introducción al método CBFEN, o también, pues, palabreando un poco también, o sea, cambiando un poco el orden de palabras, pues el diseño de conexiones con el método del CBFM. Acá vamos a ver un poco qué es el método, qué es idea estática y cómo, cómo utilizarlo actualmente, ¿no? En lo que sería el cálculo y diseño de conexiones en la actualidad. Eh, Ah, ya, listo, ya reaccionó. Bien, eh, en principio, bueno, quiénes somos o quién soy yo, también. Este, yo pertenezco a la empresa ConstruSoft. ConstruSoft es una empresa distribuidora de software, específicamente de software que están orientadas al tema de producción y construcción en la ingeniería civil. Este, distribuimos diferentes software a lo largo del mundo, o sea, pasando por todo el Cono Sur, este, en la parte norte de, en, en México, por ejemplo, este, y en Europa, pues tenemos bastantes oficinas y distribuimos software, por ejemplo, como pueden ser eh, los software de la casa Buildsoft, Consteel, Tecla, Tecla structural Designer, Strumix y en el caso de lo que nos atañe el día de hoy, Idea Estática Connection, eh, o Idea Estática en todas sus versiones realmente, ¿no? Eh, mi nombre es David Alejandro Acevedo, mi correo electrónico, por si desean contactarme es david.acevedo.com, el compañero que está a cargo del tema de ventas y comercial en todo el área de Latinoamérica. Es mi compañero Andrés Ulises Miliar García, su correo electrónico ulices.miljar.com y nosotros eh, eh, formamos parte del equipo de soft el departamento de cálculo específicamente de ConstruSoft España y Latinoamérica. En el equipo de cálculo nosotros eh, vendemos o distribuimos y damos soporte técnico a software específicamente para el área de cálculo. Eh, entonces, como pueden ser el día de estática Connection. Entonces, eh, eso es un poco lo que somos nosotros, lo que, lo que hacemos actualmente y... Vamos a pasar un poco a ver qué es lo que lo que vamos a ver a lo largo de toda esta presentación que tengo aproximadamente una hora, ya me quedan cuatro minutos menos, pero una hora. Eh, y el contenido un poco de esta presentación es que, cuál es el estado actual de las conexiones, vamos a ver un poco de contexto, luego vamos a ver qué es el método CDFN, que puede sonar un poco confuso, eh, luego podemos hablar, hablaremos un poco de qué es idea estática como interfaz para el cálculo, idea estática es el software que utiliza el método, pero el método de cálculo eh, está desarrollado a nivel académico. Y luego están los ejemplos de cálculo de conexiones de algunos clientes, que, que unos, algunos cálculos de conexiones de algunos clientes para que se haga una idea del alcance que puede tener el software. Y finalmente el análisis de posible, eh, los análisis posibles gracias al CFM, no porque conseguimos toda la base de datos eh, o todos los análisis o todos los resultados de esta metodología y luego los... Apilamos en diferentes tipos de análisis, ¿no? No solo vamos a poder ver análisis tensional, sino que vamos a poder, a través del análisis tensional, derivar hacia otros análisis, como pueden ser el análisis de rigidez, diseños por capacidad, fuego, fatiga, el atado horizontal y el pandeo local de las conexiones. Entonces, en principio, vamos a empezar. Por donde siempre se empieza, ¿no? El principio. Entonces, el estado actual de conexiones. Hablemos un poco de lo que yo llamo el contexto. Que es? El, ¿Cuál es el contexto, el contexto actual en el cual nos estamos moviendo un poco para el tema de cálculo de conexiones? Entonces, eh, vamos a hablar un poco entonces de cuál es el flujo actual de trabajo, ¿no? Primero comenzamos, por lo general, esto puede variar, hacerse más extenso o menos extenso, dependiendo de cada especialista. En este caso, como es simplemente una introducción, hablaremos de las tres fases que por lo general se, 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 se gestionan en un proyecto, que sería la ingeniería conceptual, ¿no? donde planteamos algunos bosquejos de qué es lo que necesitamos, reunimos realmente las necesidades de, de, de la construcción, de, lo, de la, las necesidades que vamos a... a, a subsanar con lo, con lo que vayamos a construir. Luego hablamos de una ingeniería de detalle que puede, que puede pasar a que tengo preguntas y respuestas. Acá está. Bien. Eh, acá tengo las preguntas y respuestas que las podremos contestar eh, dependiendo de si estamos hablando de ello durante la, la, el webinar o al final. Entonces, este... Ajá, entonces hablábamos un poco de lo que sería la ingeniería de detalle, que también se puede extender o hacer más pequeño dependiendo de quién esté hablando de esto. En este caso, por lo general, suele tener un proyecto arquitectónico, un predimensionado, un cálculo y chequeo y cálculo de conexión. En este caso ya empezamos a ver que el cálculo de conexión es una fase aparte. Luego, finalmente tenemos lo que sería la, la estimación de... De, y gestión del proyecto, que sería pues ya teniendo el diseño final, pues hago una estimación de lo que serían los costes, ya una estimación un poco más real y la gestión del proyecto a nivel de construcción, ¿no? pues a la construcción y podemos hablar de diferentes dimensiones BIM, ¿no? La, de, la dimensión BIM, ya el 3D, pasamos al 4D, 5D, que incluyen otras dimensiones como puede ser el tiempo, gestión, mantenimiento y más adelante, ¿no? Entonces... Eh, Ignorando un poco esas últimas gestiones, vamos a focalizarnos en lo que estamos actualmente, que sería ingeniería de detalle. Entonces, esto es un poco lo que es el flujo de trabajo y los software que nosotros distribuimos o el software que vamos a utilizar, lo que vamos a explicar un poco en esta sesión, son los software de cálculo en el área de ingeniería de detalle. No Puede ser el Tecla, el Concil, el DECL Structural Designer Bill, eh, del, de la casa de Bezos Tenemos el Diamond y el Idea estática en todas sus versiones. Entonces, ese es actualmente el flujo de trabajo que se tiene. Y nos preguntaremos, ¿no?, por qué es tan importante, o sea, porque qué tanto, tanto así, que, que hay que separarlo incluso de, de, del, de las fases de trabajo, ¿por qué es tan importante el cálculo de conexiones, ¿no? Entonces, acá una de las razones principales, pues son puntos de interés. Eso, bueno, algo obvio, ¿no?, porque evidentemente si estamos diciendo que es importante, será un punto de interés. Pero ¿por qué? Principalmente porque los puntos de las conexiones son puntos de discontinuidad. Entonces, las leyes matemáticas o las leyes físicas de, re de, de secciones constantes suelen aplicar bastante bien para lo que sería el tema de elementos, no, los elementos que van de un nodo a otro, pues si uno define sus condiciones de borde, sean articulados o empotrados, pues suelen actuar bastante bien, no, las leyes de momento se cumplen, las leyes de los cortantes, las derivadas e integraciones se cumplen bastante bien, dependiendo de qué es lo que estemos evaluando. El problema es que luego tenemos un punto de interés o un punto de discontinuidad, que es la conexión, que es ese puntito que colocamos, que es una articulación, que es un empotramiento. Entonces ¿Por qué? Porque este, hay muchas irregularidades geométricas en estos puntos. no Hay cambios de secciones, por ende, cambios de rigidez, puede incluso haber cambio de materiales y hay diferentes maneras en las que se van a transmitir las tensiones. Ya no se va a transmitir siempre por el flujo tensional de una sección constante, sino que se puede transmitir por tornillos, por soldaduras, por placas. Entonces eso puede ir cambiando y variando y se hace entonces un punto de mucho interés para el calculista a nivel de quiero saber qué es lo que está sucediendo ahí, porque no puedo evaluarlo con el resto de leyes matemáticas. Entonces, adicionalmente a eso, pues, este punto de interés, aunque se calcula posteriori, alimenta las condiciones de borde a priori, o sea, uno define que es una articulación, un empotramiento, a priori, cuando empieza a diseñar, pero realmente el nodo se calcula al final. Se calcula cuando ya se conocen las fuerzas que van hacia el nodo. Entonces, realmente se sabe si es una conexión a, a cortante o, o, sea, o más allá de eso, si es una conexión articulada, en es a posteriori. Se sabe es luego de que ya se calculó. Entonces, por eso se hace un punto tan importante dentro del cálculo estructural y por lo tanto, pues un poco. ¿Cómo, ¿Cómo lo hemos afrontado? ¿no? Porque antes de que existiese pues, el cálculo computacional, ¿qué, qué, qué hacíamos antes? ¿no? ¿Había algo? ¿Cómo lo afrontábamos? ¿Qué leyes aplicaban? Pues efectivamente ya todo estaba muy desarrollado a nivel de eh, cálculo matemático. Realmente el cálculo computacional lo que ha hecho es facilitarnos un poco la comprensión de lo que está sucediendo en cada uno de los fenómenos físicos. Pero entonces, este, cómo afrontamos el diseño de este punto tan interesante, no, este punto tan de discontinuidad. Entonces ahí podemos dividir un poco lo que puede ser entre conexiones simples y conexiones complejas. Me gusta dividirlo así porque cada una pues se puede afrontar dependiendo de qué sea lo que lo que deseemos. O lo que tengamos en el momento, pues cada uno se puede afrontar con diferentes metodologías. Entonces, las conexiones simples, vamos a empezar por ahí, conexiones simples son conexiones que por lo general están tipificadas, como puede ser esta conexión de cortante con placa en el alma de, de un perfil I, laminado en caliente, es una, una, una conexión bastante sencilla, está muy tipificada, por lo cual está recogida dentro de las normativas, o mejor dicho, recogida dentro de los... Este, los manuales de diseño, ¿no? Hay muchísimos manuales de diseño que recogen este tipo de conexiones que suelen ser utilizadas. Entonces, uno sigue más o menos como una receta que plantea el manual de diseño, uno debe evaluar unas condiciones de borde, unas condiciones de fallo, eh, unos modos de fallo y con eso, pues, definir si la conexión es apta o no apta. Perfecto, en ese caso la tenemos súper solucionado, mucha gente tiene sus MATLABs, tiene incluso sus Excel, quienes programan un poco más pues tienen ya ojalá, eh, código en Python, código en otro tipo en C Sharp, eh, que les calcula automáticamente sus conexiones y eso es excelente. El, 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 el tema principal acá, pues que está todo muy tipificado, ¿no? Todo bastante bien ordenado, no hay ningún problema con ese aspecto. Toma muy poco tiempo porque todo está muy tipificado. Eh, de diseño y cálculo, aproximadamente un 30%. Hay como una ley acá de una curva de Pareto que realmente define que si bien son, toma el 30% del diseño, realmente son como el 70% de las conexiones que, re, que, que, que están en, la, en las estructuras. Entonces estamos invirtiendo del 70% de las conexiones, estamos invirtiendo un 30% de nuestro tiempo. Entonces ahí no hay ningún problema realmente, porque hay muy poco tiempo con respecto a la cantidad de conexiones que tenemos. Ahora pasamos un poco a lo que puede ser el problema, que son las conexiones complejas. Las conexiones complejas no están tipificadas en la normativa, se deben estudiar con metodologías más complejas y requieren muchísimo tiempo y diseño aproximadamente un 70%, cuando se tiene aproximadamente solo un 30% de las conexiones son de ese tipo. Entonces, acá es donde realmente idea estática o el método del CDFN es donde quiere atacar, ¿no? El punto donde más pérdida de tiempo, o mejor dicho, más inversión de tiempo se está haciendo actualmente en el punto donde las conexiones son complejas. No implica que no podamos atajar conexiones fáciles o simples, por así decirlo, con el método, sino que está el, la principal eh, motivación cuando se creó fue atender conexiones complejas, como actualmente el ingeniero de resuelve conexiones complejas este en el momento que se creó esa fue la pregunta inicial no cómo, cómo las resolvemos vamos a darle el ingeniero una metodología que puede utilizar seguir paso a paso para poder resolver conexiones muy complejas entonces así nació el CBF entonces este ahora qué es el CBF eh, yo lo llamo una herramienta para los ingenieros. Hay que tomar muy en cuenta que hay muchas metodologías de cálculo de elementos finitos. De, de hecho, la metodología de cálculo de elementos finitos es única, pero hay muchos programas que lo hacen. Solo que el CDFEN es de las pocas metodologías. Prácticamente única, que está muy orientado a lo que sería el diseño de conexiones, no al estudio de ellas solamente, sino al diseño y chequeo de conexiones. Entonces, está bastante orientado a lo que sería, vamos a utilizarlo a diario. Este, ahorita vamos a ver cuáles son las aproximaciones y cuál es la validación del método. Tomando en cuenta esto, hay que tener bastante en mente que realmente, como estamos buscando eh, una herramienta para los ingenieros, esta debe garantizar. Dos cosas. Una, la fiabilidad ¿no? eh, que, que podamos tener dentro del software. O sea, tenemos que tener resultados fiables. Podemos, tendremos que poder chequear las conexiones y todo este tipo de cosas las podemos hacer con bastante fiabilidad. Pero además, debemos tener rapidez. Porque eh, hay metodología, hay software que también tienen método de elementos finitos. Sin embargo, las corridas dentro de, esos, dentro de esos software pueden tardar un día, pueden tardar horas. Mientras que tenemos muchas conexiones, no podemos. Tomar ese tiempo, no es, no es algo que dispongamos. El ingeniero a diario no dispone de ese tiempo para poder hacer los cálculos, por lo cual es importante estos dos aspectos: la fiabilidad de los resultados y dentro de la fiabilidad, garantizando la fiabilidad, tenemos que garantizar el, el menor tiempo posible, o sea, una eficiencia en los recursos computacionales. Entonces, esas dos cosas, esos dos pilares son donde se fundamenta lo que es el cbf o la motivación para que esta metodología saliese. Entonces, vamos a ver lo que son ahorita las aproximaciones del método y la validación del mismo. Entonces, eh, el método CBFEN realmente son unas siglas que es el Component Based Finite Element Methods. Ese es el, el título realmente del, del método como tal del CBFEN, y realmente, eh, pues traducido al español, método de los componentes basado en los elementos finitos. ¿no? Entonces, vemos acá en el título ya dos cosas que nos van dando un poco de información. La primera es el que es es el método de las componentes basado en los elementos finitos. Entonces, bien interesante hacer esta distinción porque el método de las componentes es un método que está recogido dentro del Eurocódigo que lo que se hace es dividir las conexiones, por ejemplo, en este caso, eh, en este caso, tomar la conexión, ¿verdad?, como un ente y dividirla en sus componentes de fallo, que serían las componentes que lo componen, serían el, por ejemplo, el panel de la columna como falla cortante, este lo que sería el ala eh, a compresión, el ala tracción, los tornillos, son otra componentes, son las diferentes componentes que componen una unión en sí. Más allá de su física completa, lo que se busca es evaluar por separado las componentes. Esto realmente pasa igual en el ISC, en el ISC uno suele evaluar por componentes, uno no suele evaluar todo el comportamiento de la conexión, sino que, bueno, dice, este tornillo está a tracción, lo evalúa atracción, esta alma está cortante, está... Alma está cortante, entonces el panel de cortante está a esta tracción y así vas evaluando cada uno de ellos. Eso lo que nosotros le decimos en el ISC, lo que son los modos de fallo, no los, los estados límites de cada conexión, no los posibles estados límites. Pero eso es el método de las componentes. Ahora, el método de los elementos finitos, como ya lo habremos visto en otros software o en nuestra práctica profesional a diario, pues es un método que se inventó a mediados del siglo pasado. Eh, donde lo que se hacía, o lo que se buscó, fue, bueno, si ahora tenemos, porque en ese momento empezaron a hacer el poder computacional, este, o se volvió un poco más accesible, entonces empezaron a pensar, bueno, ¿qué pasa si yo aplico las leyes de momento, las leyes extensionales que ya tengo, principalmente, por ejemplo, en ideas estáticas se utilizan las leyes de von Mises, Mises, fue, eh, hace muchísimo tiempo que formuló estas leyes, pero dijo, pero, pero lo que se planteó es, si ahora tenemos ya estas leyes ya aplicadas, ¿por qué no hacemos una discretización del problema? En lugar de evaluar elementos completos, vamos a, para más, ser más, más proactivo en el hecho de que puedan ser más complejos, vamos a simplificar el problema. ¿no? En lugar de una barra, hacemos seis barras que representen esta barra, una empotrada a la otra, le aplicamos sus leyes físicas a cada una, sus leyes mecánicas o leyes de continuidad. Y este, calculamos entonces el comportamiento de la barra. ¿Qué permitió esto? Bueno, que haya variaciones de secciones, porque podemos entonces evaluar eh, una sección constante de un tramo pequeño, una sección constante de un tramo pequeño, otra sección... Eso permitió evaluar problemas más complejos, ¿no? El método de los elementos finitos. Entonces luego, eso, estábamos hablando de barras, ya luego dijeron, bueno, pues, el paso siguiente el lógico es, vamos a hacer elementos 2D, que serían la Shell, que es con el que se trabaja más que todo en idea estática o en CFM. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante. Y luego, pues se desarrollaron este, métodos para el 3D, ¿no? Método de elementos finitos para 3D. Pero realmente eso es el método de los elementos finitos. Entonces, sabemos que ahora, ahora sabemos que el cf el método de las componentes, basado en los elementos finitos. Esto está, esta metodología, como de nuevo les digo, está muy orientada al diseño y busca siempre el equilibrio entre el costo computacional y la versatilidad y fiabilidad de los resultados, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo que sería la siguiente entonces vamos a ver qué es lo que son los elementos finitos dentro del software y cuál es la parte de los componentes entonces lo primero realmente las, la, la primera simplificación que se hacen son las placas como elementos finitos o sea todas las placas que modelemos dentro de la metodología dentro del software que es la herramienta que utilizaremos para interactuar con la metodología van a ser placas van a ser elementos finitos las placas me refiero a este las placas de conexión, por ejemplo, que pueden ser un rigidizador, eh, puede ser una placa frontal también, que yo define acá. Esas son las placas de la conexión. Pero adicionalmente las secciones transversales se van a dividir en placas. Por ejemplo, este perfil laminado en caliente son tres placas. Una placa que es el alma, una placa que es el, el, el ala y la otra placa es la otra ala. Entonces, de esa manera vamos a simplificar todo, vamos a llevarnos todo, o no simplificarlo no, hacer un estudio más detallado de todo en lugar de hacerlo con secciones y todo esto, vamos a llevarlo todo a elementos finitos. Entonces, de esta manera, esta es la primera, este la primera eh, implicación que tiene la metodología. Todas las placas se van a modelar como elementos finitos. Entonces, ¿qué son? Este, cómo, ¿Cómo es ese elemento finito? ¿Qué leyes matemáticas tiene? Bueno, en principio es un material elastoplástico, o sea que podemos ver eh, el desarrollo de su elasticidad, no es perfectamente elástico, y además podemos ver un desarrollo de, la pla de, de su desarrollo en el rango elástico, o sea, elástico, no es elástico, no es perfectamente elástico, y su desarrollo a nivel tensional en la parte plástica del material, eh, cuando ya. Eh, sobrepasamos lo que sería el límite de elasticidad, entonces podremos ver un poco el comportamiento que hay, eh, primero un comportamiento no lineal porque estamos en un rango elástico y un rango plástico, pero además podremos ver un comportamiento no perfectamente plástico, sino que podremos absorber cierta cantidad de tensiones por el eh, basado en esta ecuación, que sería la, el arco tangente o, o la pendiente realmente del módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad, pues siempre es la pendiente que está acá de, de la parte elástica, pues partido 1000. Entonces partido 1000 vamos a definir lo que está pendiente de acá y podremos absorber o podemos representar lo que es un poco el, la, el, el endurecimiento por deformación que tiene el material. Estos están evaluados en Shell 2D, o sea, son elementos finitos, de dos dimensiones, no de tres dimensiones. Adicionalmente, este, podremos a modelar lo que es el contacto de, de, entre las placas, ¿verdad?, dentro de idea estática. Esto es, para esta metodología, para esto, se utiliza la metodología de la penalización. Lo que hace esto es que cuando dos placas entran en contacto, lo que le asigna es una rigidez adicional, que sería la rigidez de entrar en contacto con esa placa, para que ésta no se traslade más. De esa manera, él define, bueno, si yo no me puedo trasladar... Sabiendo que no me puedo trasladar, cuáles son las tensiones adicionales que se generan, cuál es la redistribución de tensiones que hay dentro de toda la conexión por el mismo hecho, por el hecho eh, de que no me puedo trasladar como placa. Entonces, este, esta es la metodología que se utiliza para ello. Y luego eh, hay algo que se utiliza muy importante dentro del software, que es el Multipoint Constraints, que tomemos en cuenta que todos los software que utilizan cálculo de elementos finitos eh, deben, por lo general, hacer una iteración o unas sucesivas iteraciones para que para hacer el mallado, para lograr el mallado. ¿Qué implica esto? Que por lo general, eh, cuando uno va a conectar una mallado de elementos finitos con otro mallado de elementos finitos, los nodos deben coincidir unos con otros. Por ejemplo, si yo tengo aquí todos estos nodos, ¿verdad? De esta, de esta viga, de esta ala, estos deben coincidir con cada uno de los nodos que hay en la placa, por ejemplo. Pero eso requiere bastante tiempo de cálculo porque entonces tiene que ir iterando, iterando, iterándose hasta que logre hacer que todos los nodos de todas las placas que estén por todas partes de la, del software pues coincidan unos entre otros. Entonces en software de elementos tipo barra, es mucho más fácil hacer que esto suceda porque este... Las barras pues son fáciles de coincidir, ¿no? Si tengo un elemento finito y tengo un conector en el medio, pues divido ese elemento finito entre dos y le pongo ese conector y listo. Ya, fácil, sencillo de utilizar. El problema es que cuando tenemos geometrías muy complejas, que es para lo mucho lo que está orientado al software, es muy difícil hacer esa iteración. Y como siempre queremos garantizar el tiempo computacional, gastar el menor tiempo que, que, que se pueda, entonces, se hace muy complejo, entonces para ello se utiliza el multipoint constraint, que es eso, una equivalencia, un elemento finito adicional tipo barra, que lo que hace es, por ejemplo, si este nodo se topó fue en el medio de la placa, por ejemplo acá, ahora no lo puse en otro color, vamos a ver si, si ahora sí si lo puedo poner, por ejemplo, se topó en este punto, en el medio, entonces eh, idea estática lo que realiza es... Bueno, vamos a conectar ese punto con cada uno de los vértices que están más cercano a esta placa, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo este, evitar tener que hacer tantas sucesivas iteraciones y lo que gasto es un poco más de costo computacional generando lo que serían estos enlaces. Son unos enlaces que tienen, pues, como ley de física, pues, un poco lo que sería el, la distribución de tensiones del material, pero distribuye la tensión de este punto que está en el medio hacia los nodos más cercanos para poder luego sacar el campo de tensión. Entonces, esos son los multipoint constraints. Eh, ahora, para las soldaduras, las soldaduras también se evalúan como elementos finitos. Es un material igualmente elastoplástico, ya vimos la, el, 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 el diagrama de tensiones anteriormente. También son shale 2D, o sea, son, son elementos de dos dimensiones. Este, vamos a utilizar también el multipoint constraints. Y además se modela transversal a la garganta de la soldadura. Este, para poder garantizar lo que serían las tensiones en la garganta de la soldadura. O sea, vamos. Gracias a esto, gracias a modelarlo transversal a la garganta de la soldadura, este, vamos a poder ver las tensiones en la garganta de la soldadura, que son las más importantes para el chequeo de tensiones de, de las soldaduras. Entonces, modelado. Acá se puede ver eh, lo que sería el, el elemento finito. Es esto que está acá, ¿verdad? Un poco difícil de ver dentro de tantas líneas que hay en el, pero este es el elemento finito, luego lo podremos ver en el software y toda la parte que es anaranjada, todas las, 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 las ramas que se ven de manera anaranjada son el multipoint constraint que conectan esa soldadura con los nodos más cercanos entre una placa y la otra, entonces de esta manera eh, se modelan las soldaduras en idea estática, también son elementos finitos eh, vamos a pasar a lo que sería ya va Ah, ya que se me cerró la presentación, voy a volver a presentar. Ah, listo. Entonces, eh, ya ahí quedamos con lo que serían las soldaduras. Entonces, ahora vamos a lo que serían las componentes. Ya dejamos atrás lo que estamos modelando con elementos finitos. Con elementos finitos tipo Shell. Ahorita vamos a ver lo que serían las componentes, que también son elementos finitos, solo que los llamamos componentes un poco porque no tienen el mismo nivel de detalle a nivel de cálculo. En que, la, que lo que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cuáles son esas componentes? Esas componentes son ciertas simplificaciones que se hacen dentro del software para ir un poco más rápido en el cálculo. En principio, las tres componentes que se suelen utilizar son los pernos, anclajes y, los, y el bloque de concreto. Entonces, veremos un poco cómo se simplifica cada uno. Son muy parecidos, por ejemplo, pernos y anclajes. Pero, por ejemplo, el per, los pernos, los pernos simplificados dentro de IA estática son un modelo llamado modelo tipo FAM. El modelo tipo FAM o modelo... De, de ventilador, por así decirlo, que es un elemento finito y luego en, en uno de los extremos o en cada uno de los extremos se eh, generan estos elementos finitos que simplemente lo que hacen es generar entre este octágono y el, el punto. O sea, si lo vemos desde la parte superior, está el punto que sería el vástago del tornillo y cada uno de estos punto se conectaría con un elemento finito para garantizar lo que sería la transmisión de cortante y garantizarle que, eh, también la transmisión de tensiones dentro del, dentro del, del, entre la placa y lo que sería la cabeza del tornillo. Entonces, de esa manera podemos ver, actual, aquí podemos ver lo que sería la distribución de tensiones, eh, más que todo por lo que sería el aplastamiento de la placa o el aplastamiento del tornillo sobre la placa. Entonces, un modelo tipo FAN es un resorte no lineal realmente. Eh, que, se, que se basa en esta gráfica que tenemos en la parte superior derecha, que tiene dos rigideces, la rigidez K y la rigidez KT, eh, que implican las rigideces K y KT, pues son derivadas de lo que sería el diámetro del tornillo, material que esté en el tornillo, este, el modo de falla del tornillo, eh, Donde se va a tomar el plano de cortante del, tor del tornillo. Entonces, basado en esas características del tornillo, se puede generar esta gráfica que lo que describe es el comportamiento en sí del tornillo, ¿no? Que es muy parecida a una gráfica de tensión de formación de un material cualquiera, ¿no? Adicionalmente, podemos modelar, gracias a este, eh, a este tipo de modelado, podemos eh, hacer eh, tornillos pretensados. Entonces, acá tengo una, una imagen que define lo que serían cómo sería la deformación de tornillos pretensados y tornillos por aplastamiento. Como pueden ver, el primero es tornillos por aplastamiento. Acá podemos ver el campo de tensiones que se genera por el aplastamiento del tornillo sobre la placa. Y luego podemos ver lo que serían tornillos pretensados que trabajan a fricción. Como el tornillo pretensado trabaja a fricción, en principio lo que podemos ver es que no hay un desplazamiento relativo entre una placa y otra. Pero adicionalmente no se genera ese pico de tensiones cerca del tornillo porque no hay aplastamiento, o sea, el tornillo no toca la placa como tal, sino que hay más una distribución de tensiones a lo largo de un bloque de cortante dentro de la placa, que sería simplemente la distribución de tensiones que se genera porque la placa no se puede estirar más de ese punto. Pero gracias a este modelo podemos eh, simplificar lo que sería o eh, revisar cuál sería el comportamiento de tornillos pretensados y por aplastamiento. Ahora los anclajes, los anclajes también son un modelo tipo fan, igual que el que vimos para tornillos. Este, este, en su caso en uno de los extremos está con la parte del ventilador, pero en la otra en el otro extremo simplemente está empotrado al concreto. Este su rigidez depende de la longitud de empotramiento en el concreto. Tiene una gráfica también de rigidez no lineal que depende de un factor K y KT, que también, de nuevo, dependen de la longitud de empotramiento dentro del, dentro del concreto, de, del diámetro del tornillo, del material del mismo, de todos estos factores, dependen de estos factores K y KT, ¿no? Vamos a, a poner un momento acá, ajá. Y finalmente, pues algo que se puede modelar dentro de idea estática dentro de la metodología es la flexión del anclaje con un gap. Cuando un anclaje posee un gap, porque luego es que voy a generar el hormigonado en ese gap, pues uno puede modelar lo que sería esta, esta flexión, ¿no? Cuando se tienen, eh, y esta a su vez depende de la rigidez de la, de la placa base. Si la placa base es, eh, una, es muy flexible, eh, que esto lo calcula automáticamente idea estática, pues la flexión... Eh, pues suele ser como una viga en voladizo ¿no? porque no, no tengo nada que cuando esto flecte pues la placa también flectará, entonces no, no hay nada que restrinja su movimiento sin embargo cuando se eh, se genera este, la placa es muy muy rígida, por lo cual la, 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 el, el, eh, impide que, que flexione al mismo tiempo que flexiona el anclaje, entonces tenemos uno más, más parecido a lo que podría ser una viga normal, ¿no? Una viga a momentos normal, un poco más parecida, más como una viga o una columna cortante, realmente. Este, como pueden ver, acá la columna, no, acá la columna no, acá la placa de, de, de la placa base pues no flecta y hace que, que el modo de pandeo eh, de la viga, del, del anclaje sea de este tipo, ¿no? Entonces, de esa manera es como se modelan y estática los anclajes. Y finalmente, tenemos la última simplificación que sería el bloque de concreto. El bloque de concreto es una simplificación, es un componente, es un, una condición de borde realmente, nada más, y es una condición de borde de modelo subsólido. El modelo subsólido que se utiliza es un modelo 2D eh, de condición de borde llamado winkel pasternak la parte de Winkel-Pasterna, el modelo de Winkel-Pasterna, que es un modelo muy conocido de subsólidos para condiciones de borde, principalmente con hormigón o suelos incluso, este, que se define, por la, que define una rigidez por la siguiente ecuación. Esta rigidez, o, o lo que realmente define la metodología, es un campo de resortes, no como un grupo de resortes que están eh, bajo la placa base. Entonces, esa parte es esto que está acá, ¿verdad? Define la rigidez de cada uno de estos. De este o este grupo de resortes. El problema es que luego se, tomó, se, se debe tomar en cuenta que esto, uno, una placa base, no es forma de esta manera en un, en un, en un sólido, sino que este, la influencia de este resorte está, no está perfectamente aislada del resorte que tiene en, en su lado derecho, por lo cual se agrega lo que sería una placa de acoplamiento o un campo de, de acoplamiento o un, una capa de acoplamiento de acoplamiento que lo que hace es adicionar una rigidez eh, o comunicar lo que sería eh, la contribución de este resorte por ejemplo que está fuera del campo de tensiones de la placa con este resorte que está dentro del campo de tensiones de la placa entonces hace como un comportamiento más homogéneo en todo lo que podría ser el campo de, 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 del modelo de subsolio no entonces esa es la última simplificación que tiene la metodología ahora las validaciones del método cuando uno eh, pues consigue llevar una solución, adelante uno debe realizar las, las validaciones de este método en específico, del método que uno eh, considere. En este caso, eh, las validaciones que se han hecho se han hecho con diferentes universidades en, a lo largo de Estados Unidos, en Latinoamérica también, y a lo largo de este, largo y ancho de Europa. Entonces, de universidades que tenemos eh, actualmente, que se han hecho ya verificaciones, ha sido... La Universidad de Tennessee, Illinois, Ohio, este, la Universidad de Zurich también. En Praga también se realizaron algunas verificaciones. En la Universidad de Chile se realizaron algunas verificaciones. Hay otras que se han hecho siguiendo normativa de verificación, como esta o esta que está acá, comparando con otros software de elementos finitos. Y adicionalmente, por ejemplo, recientemente salió una, eh, un estudio que realizamos con la Universidad Latina de Costa Rica que estuvimos realizando un estudio sobre conexiones precalificadas, no, analizadas con Ansys y, y pues luego los lo, y, y ensayadas en real y luego comparadas con los resultados de Ideas estática. Entonces, esas son un poco las las validaciones de todas ellas se puede conseguir tanto los estudios, los papers dentro de la página web de Ideas estática, por lo cual el software se considera actualmente en todas las soluciones y pruebas que se le ha colocado totalmente válido para el cálculo de conexiones. Entonces, este, no sé si tienen alguna duda, si tienen alguna duda igual pueden, pueden colocarla por, por dudas y, y eh, preguntas y respuestas, el panel de preguntas y respuestas o por el chat también directamente. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que es idea estática como interfaz para el cálculo. Entonces, vamos a ver un poco eh, una demostración de lo que es el software, modelo tensión de formación. Y vamos a ver cómo se ve el chequeo normativo. Un poco vamos a interactuar con lo que es el software. Vamos a ver acá. Este bien, vamos a dejarlo en este punto. Vamos a descartar los cambios. Y voy a iniciar Idea Estática Connection para que lo veamos un poco cómo funciona, cómo se interactúa con él. Idea Estática Connection realmente es el software que utiliza la metodología. La metodología ya se las expliqué, es el CBFM. Pero Idea Estática lo aplica, o sea, con Idea Estática es con, con lo que interactuamos con el motor de cálculo. ¿no? Este, Idea Estática realmente tiene muchísimos módulos de cálculo con diferentes metodologías. El que usa el CBFM es el Idea Estática Connection que es para conexiones de acero, o conexiones de acero concreto, o conexiones madera-acero, o conexiones madera-acero concreto. Este, y vamos a ver un poco cómo se interactúa con el software. En principio siempre tenemos un, un, un compendio de plantillas que podremos utilizar dentro del software, que realmente no son limitantes en ninguna de ellas, y ahorita voy a utilizar una, yo no puedo iniciar sin, con, con ninguna eh, este, plantilla como tal, y empezar a modelar uno desde cero, de hecho... De mis maneras favoritas, cada uno lo utiliza de la manera en que lo desee. Conozco muchos técnicos que lo usan de maneras diferentes, pero de mis maneras favoritas es comenzar desde cero, porque me permite, no sé, un poco más este, hacerlo a mi manera. Pero en este caso vamos a utilizar una plantilla para que veamos, para ir un poco más rápido y atender a todos los puntos que vamos a, a, a conversar en este caso. Entonces, eh, uno puede utilizar plantillas, las plantillas pueden ser de uniones precalificadas también. Eh, se me pasó comentarles cuáles son las normativas en las que está desarrollada el software, que son el ISC, ISC versiones 10, 16 y 22, y luego tenemos eh, las normativas de Eurocódigo, y luego tenemos otras normativas como pueden ser la canadiense, australiana y algunos otros países más. ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita este, lo he modelado con ISC 360-22 con método LRFD, pero puedo utilizar el LRFD y ASD. Esto es una placa base, como pueden ver, un perfil circular. Una de las cosas que se puede ver automáticamente ya acá es que eh, el perfil circular es una simplificación de un perfil circular. Vean que cada una de estas es una placa, así que así simplificamos como hemos comentado anteriormente. Este cada uno es una placa, así que eh, es una de las simplificaciones que comentamos dentro de la explicación. Douglas Velázquez alzó la mano. No sé si quieras hablar, Douglas, o quieres escribir o, o comentar algo. No sé si todavía está acá Douglas con nosotros o no. Sí, está por acá. Eh, creo que abajo la mano, entonces. No sé si ah, por error que lo levanté. Ya, ya, ya. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, cualquier cosa igual lo, lo comento por acá, por el chat o por dudas y respuestas, por preguntas y respuestas. Entonces, este, esa es una de las simplificaciones que tenemos dentro del software. Comentábamos el tema de placas. Eh, como pueden ver, se puede modelar, o sea, realmente dentro y de estática se modela. Eh, en un compendio de cinco pestañas, realmente la pestaña desarrollada es una pestaña que se evalúa habilitar un poco más adelante, realmente, pero yo la tengo habilitada porque a veces hago ciertos estudios ahí sin embargo realmente las pestañas que utiliza el usuario son cinco pestañas que son proyecto diseño verificación informe y finalmente materiales las pestañas de los laterales son pestañas que son solamente de mera información la pestaña de proyecto uno gestiona información de proyecto y en la pestaña de materiales uno gestiona información de los materiales que puede crear entonces qué materiales puedo crear o qué secciones transversales acá empiezan las ventajas de la metodología del cbf como he simplificado todas las secciones transversales en placa entonces puedo crear prácticamente cualquier sección transversal que quiera puedo crear todas las secciones transversales de catálogo puedo Crear secciones transversales de catálogo, pero paramétricas. Puedo crear las secciones con eh, de, de placas soldadas o compuestas, por ejemplo. Puedo crear incluso ya secciones de placas soldadas y puedo incluso modelar lo que sería la soldadura de esas placas soldadas. Puedo modelar con secciones conformadas en frío gracias a esta simplificación de todas estas eh, tipologías. Yo simplemente con ingresar acá los parámetros de entrada puedo modelar esa sección. Adicionalmente, puedo crear secciones conformadas en frío por un DXF. Puedo definir las coordenadas, que bueno, no suele ser la manera más, más, más rápida de hacerlo. O puedo generar un DXF. El, cargo la línea de doblado y me, me cargo mi sección en conformado en frío, Entonces ya empiezan un poco las ventajas. Adicionalmente puedo comparte, eh, ya cae una pregunta. Adicionalmente puedo. E incurrir en lo que sería el editor de secciones transversales, utilizarlo como herramienta y combinar todas las secciones transversales que puedo generar. Entonces, secciones transversales tipo I, por ejemplo, la puedo combinar con una sección que realmente no tiene excesivamente lógica, pero para que hagan una idea del límite que tiene el software, puedo combinarlo con una sección tubular y ya con esto ya yo puedo empezar a ver resultados dentro del modelado de elementos finitos. Puedo ver cuáles son los campos tensionales a partir de un, los campos tensionales sigma a partir de un momento único, de un momento unitario, puedo ver los sigma a partir de un momento unitario en el otro eje y puedo ir viendo ya las tensiones que hay en las secciones transversales gracias a esta simplificación que utilizamos en el CDF. Entonces a nivel de secciones transversales puedo definir prácticamente cualquiera. Douglas Velázquez pregunta, sí, aquí estoy. Mi pregunta es si podemos hacer otros tipos de conexiones personalizadas o que tengamos diferentes a las dadas en las plantillas. Saludos y gracias. Efectivamente, Douglas, las, como vuelvo y repito, la... la, la eh, conexiones que están en las plantillas simplemente son una guía para ir más rápido. Realmente yo tengo otro compendio de conexiones que vamos a poder ver que son de clientes, que son conexiones pues muy salidas de lo que sería la caja, este, por lo cual ya no, 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 no hay limitaciones de qué conexión puede generar. Este, Jonás Sánchez pregunta, ¿existen normas o documentos, por ejemplo, de la ISC que guían? uno a modelar conexiones usando elementos finitos o está sujeto al juicio del ingeniero. Bien, perfecto. Es una muy interesante pregunta. Este, realmente, dependiendo de qué normativa se hable, por lo general hay ya manuales para hacer el diseño de conexiones con elementos finitos. Sin embargo, el ISS es el de los más restrictivos. Este, ahorita vamos a comentar un poco dónde se atajan eh, con el ISC, cuáles son los modos de fallo que podemos utilizar con el ISC cuando estamos modelando con elementos finitos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Pero efectivamente, sí, la respuesta es sí. Eh, sí, hay su cierta bibliografía y no, fi, no, no normativa y bibliografía normativa para modelar con elementos finitos. Pero hay pues, muy lar, hilar, este, hay que hilar muy. muy muy delgado cuando, cuando se va a hacer model, modelado con elementos finitos. Este, esa es la respuesta a tu pregunta, zona Cualquier cosa, pueden seguir preguntando. Yo estoy súper atento al chat y a preguntas y respuestas para, para atenderles todas sus dudas. Bien, entonces... En general, acá en la pestaña de materiales pues se gestiona todo el tema de materiales, como les digo, aceros, concretos, todo lo que uno vaya a utilizar. Realmente puede utilizar cualquiera del que uno se desee, o puede generarlo dentro del software, si uno lo desea. Igual pasa con conjunto de tornillos, cambiar lo que sería el diámetro de tornillos, agujero del tornillo. Hola, buenas tardes. ¿El software tiene algún reporte de memoria de cálculo? Sí, efectivamente lo tiene, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya nos queda entonces lo que serían las tres pestañas que realmente vamos a utilizar, que serían. Diseño, verificación, informe. Hechas de esa manera específicamente para que uno siga el flujo de trabajo, diseño, verificación, informe. O sea, primero diseño, luego verifico, luego saco el informe, que es lo que pregunta Angie, eh, sobre el reporte. ¿no? Ahorita vamos a ver cómo sale ese reporte. Pero entonces, primero diseño. Ahora, realmente el flujo de trabajo no es diseño, verifico y reporte, porque así sería súper sencillo y el trabajo lo podría hacer cualquier persona y no una persona capacitada. Pero pasa mucho que uno va a diseño verificación, diseño, verificación, diseño, verificación, y finalmente luego va al reporte. Es un proceso iterativo porque uno tiene que plantear un diseño, pone unas cargas, pone unas, unas operaciones y luego vemos si esto verifica. Si no verifica, hay que plantear otro diseño colocar este otras operaciones ver si el problema está en las cargas o en alguna interpretación mala interpretación del software y luego pasar otra vez a la verificación entonces verif diseño verificación diseño verificación y luego finalmente sacamos un reporte que es cuando ya tanto tú yo lo veo mucho así como como una pareja, ¿no? Este, tú eres una pareja con el software. Tú planteas, el software te responde. Tú planteas el software, te responde, y ya luego, cuando tú y el software están de acuerdo, pues entonces sacas un reporte y entregas el reporte a lo que serían este, las entidades, neces las entidades eh, que se encargan de la validación. Entonces, este, creo que hay otra persona que levantó la mano, Roger Martínez Cotto. No sé si Roger quiere hablar o si quieres eh, preguntar tu. tu... Duda por acá por el por, tuaj y, y respuesta, no hay ningún problema. Hola. Yo no tengo problema de si lo hablas o no. No, Ajá, no, no escucho. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, muy interesante software. Una, una consulta nada más. Uh -huh. eh, el software está diseñado. Los perfiles, ¿tiene alguna limitante los perfiles? Ya sean laminados, en frío, eh, en caliente, o puedo hacer tubería tubular, tubería, eh, secciones eh, armadas, como llamamos acá, ¿verdad? Que son hechas en, en sitio, en taller a partir de láminas, secciones doble T, o él, él tiene alguna limitación o, o, o puede trabajar con cualquier sección, sea circular, rectangular, eh, en doble T, eh, y también si trabaja solo tam, los laminados y, lo, y los conformados. Bien, no hay limitación realmente de secciones transversales. Uno puede generar secciones transversales laminadas en caliente, sean WT, canales angulares, rectangulares o circulares o placas incluso. Estas son de catálogo, o sea, uno viene acá, define cuál es el W imperial 1022 o va al catálogo y busca el que desea, por ejemplo. O si bien puede generar la misma sección, la misma tipología, pero pues, definiendo cuál es el alto, cuál es el ancho de, de la sección como tal. O se puede definir también secciones eh, soldadas o compuestas, sea secciones de, de vigas T soldadas por placa. Acá uno define el alto, ancho, puede definir la soldadura, este, sea perfiles y soldados, lami, eh, U laminados en calientes también eh, mixtos, puede definirse de secciones tipo cajón, puede definirse conformados en frío todas estas tipologías. Así que realmente no hay una limitación realmente en no, okay. la cantidad de, 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 de secciones transversales. Luego en madera sí, oh. solo se pueden rectangular, pero el resto sí se Ajá. puede rectangular. Y la otra consultita rápida es ah. en, la de, en la salida de la unión, cuando ya la, la unión está, digamos, ya con el check, ¿verdad? De, de, de que cumple estructuralmente los tornillos y todo. La salida que la hace puede ser exportada, digamos, salvada en un IFC, como para después en un BIM poder trabajarlo. Bien. Esa es una muy buena pregunta, Roger. Eh, Roger este, el, Realmente el software puede exportar a DWG 3D, ahorita se los puedo mostrar también. Incluso, sin embargo, para la versión que viene ahorita en octubre es muy probable que ya venga con el IFC, entonces ya podrás salvar la conexión con un IFC y importarla al software que tú desees. Ah, ok, ok, Inter interesante. Y, do y la última, nada más, ya para no preguntar más. Eh, en la unión, en la unión, digamos que estás presentando ahorita, es una unión de un tubular con placa de anclaje a un uh -huh. bloque hormigón, ¿verdad? Uh -huh. Pero también, me imagino que uno puede usar eh, unión viga-columna, unión viga-tensora, unión columna-viga. Sí, Etcétera, uno puede ¿verdad? modelar lo que uno desee. Esta simplemente fue la primera que escogí. Luego tenemos otros ejemplos para mostrar qué otro tipo de tipología de conexiones se pueden hacer. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Conte. Perfecto. Muchas gracias. gracias. Nada, no, tranquilo, cuando quieras. Este, Jonás, también pregunta: muy, muy interesante todas las preguntas. Las voy a ir respondiendo porque realmente. Eh, lo más importante de estos webinars es que ustedes pregunten y aclaren sus dudas. Por ejemplo, Jonás pregunta, eh, una pregunta bien interesante de la ley así diagonal cuando estaba comentando la Roger, este, quizás el cliente, las autoridades no se confían mucho en el elemento finito y prefieren los métodos de cálculo por componente. ¿Qué ha sido su experiencia para convencer a clientes que, que el elemento finito rinde conexiones seguras? Bien, perfecto. Es una muy interesante pregunta, una pregunta bastante social, lo que sería mi trabajo actualmente. Este... Realmente el software tiene toda la, la validación a nivel teórico y matemático que se necesita para poder conversar. en mi experiencia personal. Esto como, como Jonás me está preguntando, mi experiencia personal dentro de cómo ha sido la, eh, la conversación con los clientes, ¿no? Este, se, se dispone de tanta información realmente de la casa de software, de desarrolladores, que realmente... Es relativamente sencillo convencer a las autoridades de que el método es totalmente seguro. Nosotros distribuimos el software no solo en Europa, que fue donde nació el software y tenemos muchísimos clientes allá, sino que también lo distribuimos en Estados Unidos actualmente con un departamento de idea estática directamente en Estados Unidos, donde ya se han diseñado y modelado y construido conexiones de todos los tipos y también tenemos conexiones en todo el Cono Sur, no tenemos desde México, que podemos considerarlo como el como la parte norte, desde México Centroamérica y de toda la parte sur tenemos conexiones en todas partes, tanto construidas, diseñadas por las diferentes oficinas que son nuestros clientes, ¿no? Este Luego siempre el cliente está en contacto con nosotros para poder validar un poco más o dar mayor información a las autoridades para poder convencerlas de que el software es totalmente seguro. Pero adicionalmente hay un esfuerzo muy grande de parte de la Casa del Software y de parte de nosotros también, brindando asesorías a todos aquellos que quieren hacer estudios con el software. Entonces nos hemos este, aliado con las instituciones más importantes, o sea, la, las academias, o estamos buscando aliarnos con las academias más importantes en los diferentes países donde buscamos eh, eh, que, que se utilice el software, para generar los diferentes estudios que validen el software, porque por lo general, pues la academia da la principal cara de lo que podría ser la validación o no bueno, de un método, en cada uno de los países evidentemente, que si uno tiene un software validado por la Universidad de Chile que, que establece que sí, que todo está bien que el software funciona, entonces es mucho más, eh, más fácil pues luego poder eh, convencer al cliente. Evidentemente no va de una cosa de que se cumpla o no la normativa, porque sí que se cumple la normativa, ya las verificaciones están hechas sino más de confianza. Y eso es lo que se ha trabajado mucho desde Idea Estática, garantizando una mayor información en los portales web, trabajando con las universidades para poder garantizar más información a los posibles clientes que se adquirir el software y más confianza en ello. ¿no? Entonces, esa pregunta es bastante interesante y va muy a lo personal, la verdad, muy a mi opinión personal. Entonces, este... Eh, creo que de momento no hay no hay más nada eh, de dudas y continúo entonces este entonces les comentaba no diseño verificación y reporte ahí fue donde quedamos entonces son las tres pestañas que más se utilizan en la parte de diseño es donde uno más pasa tiempo porque es donde diseña la conexión de la parte de diseño se compone de tres herramientas principales que modelan cualquier conexión en idea estática que son este la, los elementos las cargas y las operaciones los elementos como tal, pues son el elemento que yo vaya a cargar dentro de idea estática. Más adelante veremos un poco más qué otro tipo de elementos puedo cargar. Este aprovecho y respondo a esta pregunta rápida que está en el chat. ¿Se puede importar directamente conexiones de un modelo de... Eh, de SAP o ETAPS, efectivamente se puede importar un modelo de SAP o de Taps. se pueden importar los nudos, está totalmente integrado el software. Dentro de SAP o ETAPS, sea incluso robots, este, Advanced Steel, Tecla, todos esos software están totalmente integrados dentro de eso. O sea, hay un puente de integración dentro de esos software de cálculo y modelado de BIM con idea estática para que uno pueda seleccionar el nodo que se quiera jalar para idea estática y simplemente llevárselo, no, con todas las casos de carga, con sea el caso de si viene de sap TAPS, con todas las casos de carga, las secciones transversales, ya la geometría hecha, entonces ya uno no te, uno solo tendría que modelar las operaciones. Y si viene de tecla viene con las operaciones, pero sin los casos de carga y tocaría modelar lo que serían los casos de carga. Entonces este Nada, les comentaba, los elementos, pues los elementos que vamos a cargar, luego las cargas, pues las solicitaciones que van sobre ese elemento. Hay seis grados de libertad dentro de idea estática, serían la axil, cortante, los dos ejes, y momento alrededor de los tres ejes de gravedad, de libertad, que digo, este, por lo cual tenemos total... Eh, eh, libertad para definir cualquier caso de carga y cualquier cantidad de casos de carga. Si bien importado de SAP y de TAPS, pues bueno, simplemente se, se importan y aparecen aquí 50, 30, 20, la cantidad que sea necesaria. Finalmente tenemos las operaciones, que es de las cosas más interesantes que tiene idea estática, que son la manera en que modelo la conexión, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer? Entonces... Ten, tenemos operaciones muy paramétricas que serían, no sé, placas de testa, empalmes, este, muñones, tenemos placas bases ya definidas, yo las llamo paramétricas, ¿no? realmente no hay como un nombre específico, pero para que sea más sencillo de, de que lo imaginen, son paramétricas porque las llamo así porque puedo definir varias cosas al mismo tiempo con una sola operación, placas soldador y tornillo, por ejemplo. Pero luego vienen operaciones más sencillas o más básicas, que son soldaduras, tornillos, contactos, que nos permiten hacer cosas un poco más lento, con menos rapidez, menos fluidez, pero nos permite más eh, eh, libertad, ¿no? Por ejemplo, si defino una soldadura, este manual la puedo, puedo definir si es parcial si es intermitente, pero no lo puedo hacer con las otras operaciones, entonces la filosofía de cómo interactuar con el software es utilizar las operaciones paramétricas para ir lo más rápido posible y utilizar las operaciones básicas o la más, las más básicas para hacer el detalle, el afinado al detalle, no yo quiero una soldadura acá que sea de tanto, una soldadura acá, solo quiero este pedazo de soldadura, entonces con esa filosofía puedes modelar prácticamente todo el, todo el bosquejo de, de, de conexiones que hay en el mercado actualmente este... Bien, Douglas me comenta, Douglas Velázquez me comenta, ingeniero se por favor dejar su correo para otras consultas. En la presentación está el correo, de todas maneras lo dejo acá, lo escribo por acá en, en el chat, rápidamente, para que me hagan llegar sus consultas en caso de que de que no, no hay chance de que las responda acá. Pueden buscarme en LinkedIn también y me pueden escribir, no hay ningún problema. Eh, yo soy bastante activo en LinkedIn y publico bastante sobre el software. Entonces, pues, me pueden buscar por ahí también. este Ahí está mi, mi. Ah, ya va que lo puse, es que se les escribí, fue en mensaje directo a. a... No sé. Yo lo comparto, Ah, si sí, ¿no? ah, ¿sí lo puedes compartir, Carol por favor, si me haces ese favor, y disculpa las molestias. Este. Ahí cara lo va a compartir y ahí me pueden escribir en dado caso. Entonces, eh Bien, entonces tenemos primero la, lo que sería el diseño. Luego procedo a calcular la conexión ya con las condiciones de borde que tiene actualmente. Entonces serían las cargas, serían las operaciones, serían los perfiles. Y procedo a ver cuáles son los resultados que me arroja. Esos resultados que me va a arrojar me va a llevar a la pestaña de verificación. Y acá vamos a proer, poder profundizar un poco en lo que sería eh, qué es lo que me está verificando la conexión. ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está chequeando? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Qué porcentajes son? ¿Qué ecuaciones estoy utilizando? Entonces, ahorita cuando pasemos a la verificación, vamos a ver un poco Qué es lo que hay ahí, qué es lo que puedo ver, qué información me entrega el software, y partiendo de eso vamos a poder ver luego el informe, ¿no? Y que fue la pregunta de Angie, que no la he olvidado, la tengo ahí presente. Entonces, este, a nivel gráfico siempre tenemos las primeras interfaces, la primera respuesta que es a nivel gráfico, ¿no? Un gráfico donde todo está en gris, eso es lo que significa, que no es necesario que lo sepan todos ahorita, pero lo que significa es que no está siendo excesivamente utilizada la conexión, por lo cual estoy muy holgado a diseño de conexiones, este. Tengo acá un recuadro donde me dice los porcentajes de utilización de ciertas cosas, el ¿no? análisis, las placas, los anclajes. Me va diciendo ya cierta data, pero luego en este caso, para ir un poco más rápido, me voy a centrar bueno, en el campo de tensiones, que siempre es súper interesante de ver. Este, para ver un poco lo que es el flujo de tensiones equivalente o mises alrededor de la placa, algo que es en, eh, alrededor de esta conexión, algo que es bien interesante siempre es ver lo que serían las tensiones en el hormigón, esto siempre lo muestro cuando veo placas base porque podemos ver las tensiones en el hormigón, ahora podemos pasar al bloque de hormigón, Podemos ver acá un detallado lo que sería las tensiones en el hormigón con lo que sería esta área que está eh, rayada, es, es lo que sería la, el área de distribución normativa que nos permite hacer el, el código como tal, ¿no? donde estemos chequeando. Y la intersección de esa área normativa con el área realmente que tengo eh, en compresión en el, eh, según el modelo de elementos finitos, entonces va a ser el área efectiva. Esa área efectiva es la que vamos a utilizar para el chequeo. Ahora, ¿cómo se ve el chequeo? ¿no? un poco puedo ver resultados, puedo ver porcentajes pero ¿cómo veo el chequeo? quiero ver resultados de ecuaciones, entonces puedo ampliar cada uno de los chequeos, imprimir un reporte previo, solo de esta parte, y ver cuál es el chequeo que estamos haciendo, entonces por ejemplo acá está la comprobación de resistencia a compresión del bloque de hormigón, me dice qué normativa estoy utilizando, me dice adicionalmente cuál es la ecuación que tengo que utilizar y me dice qué son los factores que estoy utilizando el software en este momento ¿Cuál es, cómo se calcula el FP máximo cómo se calcula el FP más C bueno, el FP más C simplemente es la resistencia Compresión del hormigón y así sucesivamente me va diciendo qué significa cada uno de los factores, deduce la resistencia, me la compara con la solicitud y de esa manera ya sabré si tengo o no, o pasé o no el chequeo. Acá Carlos pregunta también: Buenas tardes, ¿se puede importar conexiones con las cargas en 3D desde SAP 2000 ETABS o otro programa? Efectivamente, Carlos, como le comenté al ingeniero José. Este, se puede importar de SAP y ETAPS sin problema, cargas en 3D tanto de SAP ETAPS como de otro software. También trabajamos con STAP Pro, también con, con el robot, también con el Tecla Structural Designer, con muchos otros software del mercado también se trabaja. Este. Un poco, este es el resultado que da para el hormigón, pero podemos ver el resultado para cada uno de los, de, los, de los elementos. Por ejemplo, podemos ver el resultado para los anclajes. Me voy a abrir este anclaje en específico para ver un poco qué cosas hay acá. Podemos ver la resistencia a tracción del anclaje. Podemos ver la resistencia al arrancamiento de la barra del cono del hormigón. Podemos ver lo que sería la resistencia cortante del, del anclaje. Eh, incluso podemos ver lo que sería la resistencia por pre-out, que sería la resistencia al arrancamiento de la cuña del hormigón. Entonces, podemos ver todos los modos de falla que tenemos por lo general en una conexión en cada uno de sus componentes. Por eso recordemos, entonces, método de las componentes con el método de los elementos finitos. Entonces, me lo va a repartir en componentes, sea las placas, anclaje, soldaduras, bloque hormigón y cortante, y me va a ir chequeando cada uno de ellos. Y me va a entregar toda la data que yo necesito. Todo, absolutamente toda la data que yo necesito. A nivel visual también me va a enseñar gráficos muy coloridos, muy, muy buenos para intuir por dónde va el fallo, qué es lo que puede ser, qué no puede ser, pero lo más importante, pues la data numérica también me la entrega completa. Acá es donde está eh, Roberto pregunta, las últimas versiones del software incluyen la opción de adición de refuerzo complementario por arrancamiento cuando no se valía solo por la capacidad del concreto mismo. Esa es una excelente pregunta, Roberto. Actualmente, así como para, para darles un sondeo de lo que es actualmente la línea de desarrollo y idea estática, una de las cosas. Este, uno puede evadir ese chequeo, uno, en la configuración de la norma uno puede eh, decirle, o sea lo que pregunta Roberto, es si uno puede incluir el refuerzo dentro del bloque de hormigón, entonces uno puede evadirlo, decirle, no, mire, es que solo vas a chequear atracción, o solo vas a chequear a cortante, o solo vas a, no vas a chequearme ninguno porque yo considero que voy a hacer el refuerzo eh, que el refuerzo va a ser suficiente para resistirlo, ya yo tengo calculado el refuerzo por otra parte. Perfecto, esa es una manera de evadirlo, no se puede colocar el refuerzo directamente sin embargo <coughs> Actualmente se está buscando desarrollar lo que sería un modelo 3D del concreto en otro módulo de idea estática, donde podremos incluir el refuerzo de concreto, integrar estos dos módulos de idea estática para aquí chequear la placa base, toda la parte de acero, quitarle el chequeo del hormigón y luego pasarme este modelo a acero pasármelo a ese modelo de concreto de idea estática, que es otro módulo de idea estática que se llama idea estática detail, y trabajar ahí lo que sería la parte del de bloque de hormigón, donde sí se va a poder incluir el refuerzo, donde se va a poder ya importar las cargas, eso actualmente se puede hacer pero con una simplificación pero ya se está desarrollando lo que sería un bloque en 3D donde yo puedo incluir el acero, donde puedo comunicar ambos softwares donde va a ser muy sencillo llevarme lo que sería la parte de compresión y lo que sería la parte de tracción de los anclajes, ¿no? entonces actualmente idea estática está muy sobre ello en trabajar en el desarrollo de esta parte en específico, Robert. Espero haber respondido a tu duda en este caso. Este, finalmente me voy a ir para responder la de Angie, que, que era la que estaba pendiente. El reporte, ¿se puede sacar un reporte? ¿Qué tiene el reporte? Acá no me voy a detener mucho, no porque no sea tan importante la pregunta, sino porque se resume con que el reporte tiene absolutamente toda la data que el software te da y un poco más. Este, ¿Qué data es la que tiene el software? Nombre del proyecto, cuál es el proyecto, todas las capturas que yo quiera atajar del proyecto, todos los resultados visuales a nivel gráfico, todos los puedo atajar también dentro del reporte, todos los chequeos los puedo atajar dentro del reporte, todo con sus ecuaciones, estimación de coste también de la conexión. Todo ese tipo de data, simplemente idea estática, la reorganiza y e imprime un reporte. Este reporte, como ven, pues las conexiones, los materiales, los chequeos como tal, este, un poco gráfica visual, que fue lo que que vimos, un poco el chequeo de los tornillos, de la soldadura este, y la configuración de la norma. Ahora, ¿qué tan extenso puede ser el reporte tanto como nosotros deseemos? Podemos incluir el caso más drástico del... De de las fórmulas, podemos incluir el caso extremo de la ecuación para poder ver cuál es la ecuación extrema. Podemos incluir la estimación de coste, podemos cambiar el orden del reporte, podemos hacer realmente lo que queramos. Incluir la información del software, la base teórica también, lo podemos incluir simplemente con generar. El software regenera un reporte completo de lo que sería este, toda la data que está dentro de él. Entonces, a nivel de reporte, efectivamente sí, se saca un reporte completo de, de idea estática. Entonces, no sé si hay otra duda y seguimos con la presentación. Creo que ya me comí toda la hora, la verdad. Este, no sé si Carol tiene algún problema en que me pueda extender un poco más. O alguno sí, tiene no, algún no. problema o me puede extender un poco más. De, por parte de nosotros no hay problema. Perfecto. Sí, porque es que había muchas dudas que quería responder. Yo sé que estaban para el final, pero la idea era que todos quedaran satisfechos con la resolución de sus dudas. Este, bueno, por ejemplo, en este caso yo incluí pues, las ecuaciones. Vean que ahora aparecen algunas ecuaciones. Ya simplemente con regenerarlo y este, incluir la estimación de costes. ¿no? Esta estimación de costes, seguro algunos se preguntarán, ¿cómo deduce la estimación de costes? Entonces simplemente eso son ya más herramientas del software, yo puedo ajustar en la estimación de costes eh, lo que sería la moneda que voy a utilizar, puedo editar lo que sería cuánto cuestan las partes de acero, cuánto cuestan las soldaduras, soldaduras a tope, conjuntos, perforaciones y generar plantilla. Roger, sé que tienes una pregunta, coméntame, tienes la mano levantada. Sí, gracias. Eh, con respecto a, al soporte técnico del software, ¿hay un, un, un soporte o es a apuro manual? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja eso? Bien, nosotros eso es una pregunta un poco más comercial, también muy a lo que actualmente yo me dedico. No, yo vengo del departamento de soporte técnico del software, por lo cual es este eh, el soporte técnico está incluido dentro de los mantenimientos del software. Nosotros atendemos a todas las dudas que ustedes tengan, tenemos diferentes artículos y manuales para que ustedes puedan leer y aprender el software. Adicionalmente hay cursos, tanto cursos en la página web de Idea como cursos en español por nuestra parte. Esa es la parte de soporte, ¿no? Y nosotros estamos ahí al pendiente, ¿no? Cómo se resuelven las dudas, cómo se resuelven cada conexión, si tienen dudas teóricas, pues aclarárselas, ese tipo de cosas. Pero ese son, efectivamente hay un soporte técnico que lo brindamos, por lo menos en Latinoamérica y España, nosotros eh, con software. Ahora en otras partes del mundo lo brinda directamente ya estática o su reseller en ese responsable en, ese, en esa región. Eh, y la última decir, compatibilidad ajá. con ahora que mencionaste España, compatibilidad de los diseños con o de los de, la, de las salidas, como el input y el output con Cipe. Bien, con Cipe actualmente no hay un, es el único software, de hecho que conozco que no hay una interoperabilidad directa. Hay sus desarrollos para poder conectar de alguna manera con CIPE, pero no, hay no, 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 hay una interoperabilidad una software. el puede ser software, como puede ser de Muchas otros, gracias. ¿no? No, tranquilo Roger gracias. Claro. entonces este, voy a continuar ahora con la presentación. Voy a quitarme esta conexión de acá y voy a continuar con la presentación para comentarles un poco lo que sería esta parte, que que como los modos de no, que se pueden ver. Yo voy a explicar nada más el de placas, porque no, 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 hacemos muy no, Buenas tardes, ¿para qué casos se debe emplear la placa base con silleta? Bien, eh, voy a cambiar acá, voy a responder esta duda. Realmente la placa base con silleta es muy típica, es más, más que para un caso en específico, porque realmente la placa base con silleta simplemente es un refuerzo que se le da a las conexiones de placa base. Este, Realmente es muy típico en Chile, o sea, los chilenos la usan muchísimo. Entonces, más que ser un caso en específico, porque uno puede buscar la solución que uno prefiera, este, realmente es muy típica en Chile, realmente. Pero, de hecho, muchísimos chilenos usan placas bases con silletas, pero no es excesivamente necesario. Uno puede solucionarlo de otras maneras, pero es una recomendación en caso de que, pues, eh, placas bases donde se requiera o se esté transmitiendo un momento muy grande donde se requiera rigidizar cierta parte del elemento, las placas bases con silletas son súper útiles. Pero principalmente se usa en Chile. Estaba entre las plantillas porque se usa bastante allá, la verdad. Este, ajá, yo les voy a mostrar los modos de fallo pero solo de las placas, para centrarnos nada más en ello este, de cómo, cómo, se, cómo se hacen los modos de fallo, que eso va también un poco con lo que comentaban más a, atrás, que era, existen normas o documentos, por, que, que comentaba Jonás eh, normas o documentos, por ejemplo la ISC, que guían o, a uno a modelar conexiones usando elementos finitos bien, entonces esto va un poco por, por esa pregunta que hizo Jonás este, que es, cómo, cómo valido las placas base eh, o las placas, no, las placas dentro del software, ¿cómo las valío contra la normativa? Entonces, para, por ejemplo, Eurocódigo, que fue el primero que se desarrolló para, 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 para el software, eh, se valía en el, eh, en el Eurocódigo 3, parte 1.5, apéndice C, parte C, C8, nota 1. Este, realmente, este Eurocódigo es el proyecto, eh, proyecto de estructuras de acero placas eh, placas planas cargadas en su plano. Y el anexo informativo, el anexo C, es el análisis basado en elementos finitos de estas placas. Entonces, acá está la bibliografía, acá está la normativa que valida esto según Eurocódigo. Si uno se va al criterio C8, criterios de estados límites, y se va a la nota 1 del anexo ni, eh, nacional, voy a especificar valores límites de formación plástica, pero se recomienda un valor del 5%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la normativa? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Yo puedo evaluar placas, yo puedo evaluar placas este, eh, con el método elementos finitos. Siguiendo además todo un compendio de criterios que hay dentro de ella, pero el criterio de falla que debo utilizar es el 5% de formación plástica. Se puede incurrir en otras, ahí sus anexos nacionales estarán. Eh, pues, pues siempre el de Eurocódigo es muy de dejar anexos nacionales porque tiene uno para cada país, pero por lo general se toma el 5% de formación plástica. Entonces, si yo, cuando yo alcance el 5% de formación plástica, doy por fallada esa conexión o esa placa en específico. Entonces, así se modela, por ejemplo, para placa. Acá está la bibliografía, como preguntaba Jonathan. Ahora, ¿cómo hago para ISC? En ISC, según el ISC 360, 16, capítulo B, hay un apartado que habla de lo que sería este, cómo deducir lo que sería. Por otras metodologías que no sean las metodologías clásicas, cómo deducir la resistencia a una conexión. Y en este nos establece que la resistencia a una conexión se hará por válida cuando alcancemos, si logramos alcanzar o disipar de manera eficiente lo que serían las tensiones si, sin alcanzar una rotación de 20, de, de 20 mega, milirradianes o 0.02 radianes. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? No? Va, como idea estática, no puede chequear, o sea, idea estática, hace un análisis de rigidez también de la conexión. Para poder homogeneizar un solo criterio, se empezó a hacer un estudio, ¿no? ¿Cómo hago para eh, verificar con el 5% en ambas normativas? Pues entonces hizo un estudio de un montón de conexiones donde se verificó que siempre el 5% de formación plástica, si uno establece este criterio del 5% de formación plástica, uno siempre va a quedar por debajo de estos 20 milirradianes. Siempre, siempre se queda por debajo. Entonces se tiene un, un diseño sobre seguro de que la conexión va a chequearse y luego hacemos un análisis de rigidez y caemos por debajo de un 20% de... de Siempre vamos a caer por, 20, por debajo de, este, de, de 20 milirradianes. Entonces, siempre vamos a poder disipar esos 20 milirradianes sin ningún problema, porque realmente el 5% de formación plástica siempre es más restrictivo. Esto este, es un punto medio entre la, la teoría clásica y lo que sería análisis por otro tipo de metodologías en el ISS. Es como para dar esa confianza de que hay un rango bastante grande de poder seguir disipando energía, ¿no? Entonces eso respondía un poco a la pregunta de Jonás, está en estas normativas, específicamente el tema para otras normativas, para otras metodologías que no sean las metodologías clásicas. Este, Acá están los modos de falla realmente de otro tipo, que son modos de falla de soldadura, que es a nivel tensional, luego las fallas de tornillos que se pueden evaluar en el software son tracción, cortante, punzonamiento, aplastamiento y desgarre, deslizamiento de los tornillos cuando son pretensados, y luego interacción entre esas fallas, y en los modos de falla de los anclajes que se pueden evaluar son... Tracción, este, arrancamiento del cono hormigón, arrancamiento de la barra de concreto, arrancamiento lateral del concreto, arrancamiento del concreto cortante y la resistencia cortante en el concreto. Adicionalmente se pueden evaluar otros modos de falla de cortante en el cono hormigón, como sería fricción este, por llave de cortante y se puede evaluar el concreto a el concreto compresión. Esto lo paso un poco más rápido para que podamos llegar a una parte un poco más, más interesante que responde a otras dudas ¿no? que tenían. Este, estos son modelos eh, que he recogido yo de, de algunos clientes para que vean un poco hasta qué punto podemos modelar dentro de la idea estática. Este modelo en específico es de una subestación eléctrica. Como pueden ver, acá está el modelo, eh, eh, la, la realidad, ¿no? lo que es la realidad del modelo. Y lo que en la mano derecha tienen lo que es el modelo eh, modelado en idea estática, ya la simplificación en idea estática. Realmente pareciera incluso no ser una simplificación porque uno puede ver muy bien lo que es el, el, el eh, uno y otro, ¿no? O sea, se ven muy semejantes entre uno y otro y eso es lo que busca idea estática siempre, ¿no? Este, hacerlos muy parecidos. Este, tenemos modelos, acá esto es una conexión muy compleja, como pueden ver, este, como preguntaban por ahí, no solo es placas bases, también se pueden elementos como vigas con columnas. Este, estos son modelos muy complejos que atienden al 30%, recuerden, de conexiones que requieren del 70% de nuestro tiempo. Pero también se pueden modelar conexiones simples. Este modelo es de una cubierta Hall, terminal de agua blanca. Esto está ubicado acá en Cali, Colombia. Eh, la empresa responsable es IncaCom, que es cliente de nosotros. Eh, al chico que las modeló, las conozco de, del curso que damos. Y el modelo, unas conexiones un poco más sencillas a nivel de tipología, o sea, de, 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 de la distribución de la conexión, y se pueden seguir resolviendo dentro de idea estática, como pueden ver, conexiones de vigas columnas, conexiones placas base igual, conexiones vigas columnas. Estas conexiones, por ejemplo, esta que está acá, eh, ya, esta que está acá, esta de acá, es esta conexión de acá, ¿verdad? Y esta que está acá no se ve porque está más abajo, y esta que está acá es esta conexión de aquí de arriba. Entonces siempre buscando que sean lo más semejante a la realidad, no, 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 no partir por tantas simplificaciones. Y tenemos este eh, modelo, este, este ejemplo, que está en Arabia Saudita, de la empresa de Silga, lo, que los, los conozco también de soporte técnico. Eh, bueno, el, el título es bastante largo, pero realmente es como un puente que se hizo en Arabia Saudita, es una geometría súper compleja, y de las cosas más importantes de este modelo es cómo se pueden resolver intersecciones entre sólidos, ¿no? Porque las conexiones tenían que ser soldadas, quedar muy limpias, quedar prácticamente perfectas, que no se viese muchos tornillos ni nada de este tipo de cosas, entonces se manejó mucho con cortes y soldaduras, las placas bases sí que hubo tornillos, unas placas bases bien elegantes, y luego algunas conexiones de eh, que estaban a tracción, ¿no? con, con unos, unos conexiones tipo simulando pin realmente, pero no tan pin porque tienen varios tornillos, pero para transmitir principalmente lo que sería tracción en los elementos. Entonces, son algunos ejemplos de los que tenía a disposición y este, les voy a comentar un poco cuáles son los otros análisis, simplemente por encima de cuáles son los otros análisis disponibles que se pueden hacer con la metodología. Entonces, uno es el análisis de rigidez, o sea, adicional de todo, chequeo de todo lo que podemos hacer. Podemos hacer análisis de rigidez y conocer un poco lo que sería eh, el comportamiento de rigidez de la conexión, saber si esa conexión va a comportarse como una conexión este, articulada, empotrada o semirrígida, por ejemplo, que son los, los tres rangos que establecen las diferentes normativas. Este, el, el software lo que nos entregaría es esta gráfica que les muestro acá, lo que nos va a decir pues, lo que sería la deformación. Eh, o la rotación realmente comparada con el momento, eh, la deformación con el momento, y acá nos va a calcular lo que sería la, la rigidez inicial, rigidez secante, que son las que se utilizan luego como input para hacer nuestro diseño. ¿no? Este, podemos hacer diseño por capacidad dentro del software también para un poco atender a lo que sería el diseño sísmico. Este, esto está solicitado por el ISS 341. Además, en la última versión incluye lo que sería el, el chequeo de precalificación del ISS 358. O sea, uno puede decir, bueno, voy a, voy a definir una conexión con reducción de, de sección, una RBS. Entonces puedo, el software ya me va a poder dis, ir diciendo, no, mire, entonces fallaste aquí, la reducción tiene que ser de esta dimensión y ese tipo de cosas que antes no se tenía. Ahora sí se puede. Acá hay otra pregunta, Carlos. Eh, nos pregunta, consulta, ¿las conexiones se pueden diseñar a carga de sismo resistente? Efectivamente, se pueden diseñar a carga de sismo resistente, Carlos. Este, no habría ningún problema con eso. Y si se desea hacer un análisis por capacidad, si bien uno suele hacer como un análisis de capacidad bien detallado, eso se suele hacer muy manualmente eh, para calcular las cargas nada más, ya luego las cargas uno las introduce. Pero uno puede poner, por ejemplo, lo que serían las cargas porcentuales. Yo se los voy a mostrar acá rápidamente. Uno puede poner en los casos de carga que hay. Este, puede poner cargas porcentuales. Entonces yo simplemente con atender a las cargas porcentuales, yo puedo definir, bueno, eh, me vas a poner una carga que vaya al 100% del cortante o al 50% o al 40% del cortante. Y él simplemente yo con cambiar el porcentaje, si quiero más o menos porcentaje, él me va a cambiar directamente, ya me va a calcular cuál es la carga que refiere a ese porcentaje de resistencia de la sección que estoy utilizando. Este, entonces, diseño por capacidad también se puede hacer dentro de idea estática. Este, luego podemos hacer, estas son de las últimas versiones también, podemos hacer diseño ante fuego, este, lo que incluiría sería la degradación, la, la minoración de la resistencia del material por la degradación de presencia ante fuego eh, o alta, a, 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 ante altas temperaturas, hay unas tablas. Que, que establece cuál sería la minoración de esa de, de la resistencia mientras más alta sea la temperatura. Eso se puede hacer en idea estática también y él nos minora ya directamente, le colocamos la temperatura y él nos minora lo que sería la resistencia de los materiales. Podemos hacer diseño ante fatiga también, podemos definir cuáles son la carga y la carga oscilante y ver la fatiga. Y luego con la, en la bibliografía podemos ver, bueno, si está, no, él lo que nos va a calcular es la carga, la carga nominal, que sería la diferencia entre el caso de referencia y el, el caso que estamos evaluando. Y este, podremos evaluarlo con la bibliografía, uno sabiendo la carga nominal, sabe cuántos ciclos puede, de carga puede resistir. Entonces uno entra con la carga nominal que te la da idea estática, ya lo ve que incluyes los dos casos de carga, y sales con lo que serían la cantidad de ciclos que puedes resistir. Ya sabiendo la cantidad de ciclos que puedes resistir, ya puedes verificar contra la normativa si cumples o no. Acá hay otra pregunta de Roberto, ¿los porcentajes son relativos a la capacidad de la sección? Efectivamente, los porcentajes, cuando introducimos cargas por porcentajes, son relativos a la capacidad de la sección. Simplemente, y si se quiere saber cuál es la capacidad, la ecuación que está utilizando idea estática en, la, en, el, en el portal web está... Eh, la ecuación es así, tal cual, ya la ecuación, de cómo se, de cómo se calcula, Roberto. Este, tenemos el diseño de atado horizontal. Esto principalmente es para Eurocódigo, especialmente para eh, el, 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 lo que sería Gran Bretaña. Eh, y acá lo que, lo que hace es simplemente, es más que todo como cambiar rápidamente en, allá de una de las condiciones que se deben evaluar es que existe el colapso de una columna entonces las conexiones se deben evaluar como este la viga debe estar a tracción simplemente y no debe disipar energía de otra manera sino solo a tracción porque se supone que esto el, los entrepisos van a actuar como una catenaria como una cadena entonces esto es simplemente para cambiar un poco el tipo de, 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 de de modelo que se va a utilizar, se, se garantiza en realidad de que ese modelo es el que se está utilizando y se puede validar contra esto. Esto es principalmente para Reino Unido. ¿Hay otra pregunta? Ah, no, Roberto que nos dice gracias, perfecto. Eh, y finalmente se puede hacer análisis de pandeo local dentro del software, actualmente se pueden evaluar hasta 30 modos de pandeo local de 6 a 30 modos de pandeo, y que lo, lo que nos da el software es lo que sería el alfa crítico del modo de pandeo. Esto luego uno puede deducir con, directamente con el alfa crítico, de hecho se deduce acá, que es 2.04, podemos deducir cuál es el alfa crítico que yo debo tener, por cuánto alfa crítico, por, por cuánto por encima debo estar, o de cuál es el valor límite, para yo no tener que considerar lo que sería la reducción de las secciones en esa, o, o considerar que realmente la, 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 la conexión no va a entrar en reducción o factor de reducción por pandeo, sino que simplemente va a chequear con el máximo factor de pandeo. Entonces, simplemente, esta es la curva que se suele dar, se puede hacer lo mismo con AISC y se puede deducir lo mismo. Pero se calcula, realmente lo que el software hace es calcular lo que sería el alfa crítico y nos muestra, como se puede ver acá, la forma de pandeo afín a ese alfa crítico. Entonces, eso es un poco mi presentación, realmente, un poco rápida, la verdad, porque tenía muchas dudas que... Bien, bien chévere. Este, eh, yo agradezco las dudas eh, porque es lo más interesante y hace más dinámico estos espacios. Este, de nuevo, mi nombre es David Alejandro Acevedo Viera. Mi correo electrónico, aunque ya lo pasaron por el chat, está acá. David.acevedo.com este, el de mi compañero Andrés Ulises Miliar García, ulises.miliar.construcción.com, sin embargo, se pueden contactar conmigo y yo les hago llegar a donde van, llegar de todos nuestros departamentos, sin ningún problema. Este, y bueno, esta fue mi presentación, diseño de conexiones con el método de los elementos finitos, un poco una introducción a lo que sería el método de la del CDF. Yo quiero darle muchas gracias a todos por su atención, sé que tengo una duda acá de Carlos, de nuevo mi nombre y acá mi correo electrónico. Eh, mientras responden, creo que acá sale una encuesta, así que mientras responde la encuesta, respondo la duda de Carlos que dice, consulta, ante un evento de incendio, el programa puede diseñar con protección pasiva. No se puede diseñar con protección pasiva en, en idea estática porque no, no estamos considerando el, el lo que sería el. Este, ahora se me, se me fue. Lo que sería la. la la, la, la protección pasiva de todo el elemento, sino que solo podemos diseñar ante la presencia de una temperatura. Lo que sí podemos hacer es hacer análisis con protección pasiva en otro software, como por ejemplo puede ser el Diamonds, podemos ver lo que sería la curva de, de, de dispersión del, o, o la curva de, 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 de conductividad térmica y podemos ver a qué temperaturas va a estar nuestro perfil, solo el perfil y no la disipación. No, 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 no el recubrimiento no nada de eso, sino solo el perfil y luego utilizar solo las temperaturas cuando el perfil se calienta, ese es el análisis que podemos hacer y la manera en que podemos hacerlo en dado caso que tengamos disipación fácil este, creo que hay una encuesta acá este, eh, espero que a todos les, les esté apareciendo ahí y la puedan responder y bueno, nada, simplemente dar muchas gracias a todos, al Colegio de Ingenieros de, de, de Costa Rica por el espacio principalmente y a ustedes por atender, la verdad no sé si tiene más dudas, si tiene más dudas las pueden comentar, igual podemos estar creo que un ratito más acá respondiendo sus dudas. Y no sé si alguno de los de, de alguien más quiera comentar algo. Bien, creo que nadie, ¿no? Sí, ya ya, perfecto. Muchísimas gracias, el ingeniero David Alejandro, por la excelente conferencia y por evocar todas las dudas que tenían. Este, no sé si don José Luis va a dar unas palabras de cierre. Disculpa, disculpa un momento, Carlos, eh, que dejaron otra duda. Carlos, este, consulta, ¿se puede tener acceso a un demo? Este, Se puede tener acceso tanto a una demo, que es una presentación que hacemos nosotros, tanto como a un demo del software. Efectivamente, un demo del software por 15 días. Se solicita en la página web. Si me dejas tu correo electrónico en bueno, el chat, yo te hago llegar la información. Así no gastamos de este espacio, si te parece, Carlos. Lo dejas por el chat o por las dudas y yo me, me encargo de hacerte llegar la información. Listo, Carl, y disculpa la interrupción. Bueno, buenas tardes, más bien muchísimas gracias, David, por por el, la, la excelente charla que nos diste hoy. este Y quiero agradecerles a todos por, por habernos acompañado este ratículo. Sé que nos extendimos, pero creo que ha estado, creo que ha valido la pena la el, el, el tiempo extra que, que le dedicamos. Y eh, espero verlos en, la, en, las próximos, en, los próximos, en los próximos webinars que, que se inviten. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero verlos otra vez. Y bueno, muchas gracias al Colegio de Ingenieros de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Estamos por finalizada la conferencia.